Ya no sé qué está pasando últimamente, estoy con problemas. Pero está bien, ¿me ven? ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, doctor. ya. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que son, pues, bioseguridad. Y habían dicho ustedes que la bioseguridad estaba referido a qué me dijiste, perdón. Prácticamente que eran medidas de cuidado tanto para el personal de salud como de los pacientes, para evitar algún tipo de infecciones o sobre todo eso. Ya, excelente, muy bien. Y cuando hablamos de bioseguridad hospitalaria, tenemos que hablar de lo que serían las infecciones intrahospitalarias. Entonces, las infecciones intrahospitalarias está entendido como a toda patología infecciosa diferente a la causa que ingresó el paciente y que se manifiesta a las 48 horas posteriores a su internación o posterior al alta hospitalaria. Entonces, nosotros escuchamos muchas veces en los hospitales, si ustedes han visto, han escuchado cuando han ido a hacer sus prácticas, que algún paciente tiene una infección intrahospitalaria. ¿Y por qué es la infección intrahospitalaria? ¿O cómo definimos o cómo nosotros podemos identificarla? El concepto dice que es aquella infección que se presenta durante las 48 horas posteriores a su internación o posteriores al alta de ese paciente, que es diferente a la causa por la cual se ingresó o se internó el paciente. ¿Se entiende, cierto? Entonces, las infecciones intrahospitalarias pueden ocasionar ¿qué? Riesgo para el usuario, riesgo para el personal de salud y también riesgo para los visitantes. ¿Por qué? Porque pueden contraer esa enfermedad o esa infección que estaría dentro de ese hospital o de ese servicio. Esto trae una recarga en cuanto al costo para la institución. ¿Por qué? Porque estaría haciendo que se tomen otras acciones, otras medidas para poder solucionar el problema en el hospital, y eso es un costo para el hospital. Entonces, cuando hablamos nosotros de las infecciones intrahospitalarias, estamos hablando del riesgo que puedan tener las personas cuando van o asisten a un establecimiento de salud. ¿Quién está en riesgo durante la atención de salud? El paciente, que puede tener una infección intrahospitalaria que es diferente a la cual se interna. Un paciente en un hospital en el gastroenterológico, por ejemplo, simplemente es para graficar, entra con un problema gastrointestinal de un problema vesicular, una colecistitis. Pero al margen de eso, cuando ha ingresado dentro de las 48 horas, tiene una infección, otro tipo de infección, esa es la infección intrahospitalaria. También está en riesgo los acompañantes, es decir, los familiares que acompañan a ese paciente, o puede ser también el mismo personal de salud que atiende a ese paciente o está en ese servicio. Entonces, puede procederse para que la gente pueda tener el riesgo de tener esa enfermedad. Entonces, frente a eso, hablamos nosotros de lo que es la bioseguridad. ¿Y qué es la bioseguridad? Ya una de las compañeras ha manifestado. Entonces, la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y reducir el riesgo de adquirir infecciones producidas por agentes biológicos. Entonces, la bioseguridad, eso simplemente es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y reducir el riesgo de adquirir infecciones producidas por agentes biológicos. Hablamos ahora mucho de bioseguridad con la famosa pandemia que está azotando al mundo entero y a nuestro país también, que tenemos que tomar las medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para prevenir, para proteger nuestra salud de ese agente biológico que es el virus que está produciendo enfermedad.
Entonces, este conjunto de medidas preventivas es una cultura que nosotros tenemos que aplicarlas no solamente en el hospital, sino también en nuestros domicilios. Entonces, cuando hablamos de la bioseguridad, tenemos que entender que nosotros tenemos que empezar esas medidas que se tiene que tener para prevenir, tiene que volverse en nosotros una disciplina. Y es una disciplina del comportamiento. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a comportarnos adecuadamente frente a lo que es la enfermedad o la prevención a través de esa disciplina del comportamiento. ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que tomar en esa disciplina? Primero, las actitudes. Y segundo, la conducta que tenemos que tener. ¿Cuál es la actitud que debemos tener nosotros en un hospital para poder prevenir? ¿Cuál es la conducta que debemos seguir nosotros dentro de un servicio de salud? Y esto mismo extrapolamos ahora a nuestro medio en el cual estamos enfrentando una pandemia. ¿Qué actitud y conducta debemos tomar? Ya sabemos cuáles son las medidas de bioseguridad que tenemos que aplicarlas. ¿Cuáles son ahora frente a la pandemia? ¿Cuáles son las actitudes y cuál es la conducta que debemos tomar? A ver, por favor, ayúdeme. ¿Cómo es? Jóvenes, ¿se escucha o no se escucha? Parece que se hablan solo. No les veo, se me ha perdido en la pantalla. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ahí, yo no sé qué ha pasado. Estoy con problemas de mi compu, se me han perdido en la pantalla. No los tengo, solamente estoy viendo lo que estoy compartiendo con ustedes. Pero si es que no me escuchan o hay algo, por favor me dicen. Entonces, estamos hablando de lo que es la bioseguridad y estamos aplicando ahora nosotros frente a esta pandemia y estamos viendo que es una disciplina del comportamiento, es decir, cómo nosotros cómo nos vamos a comportar con nuestra actitud y con nuestra conducta, que es importante. Entonces, las actitudes y conductas. Nosotros ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se está diciendo como medidas de bioseguridad para prevenir la enfermedad? El uso de barbijo, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, esas son conductas, esas son las actitudes que tenemos que tener y no tiene que haber aglomeración, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a emplear adecuadamente y nos vamos a disciplinar frente a lo que es la bioseguridad, tenemos que cumplir y nuestra actitud y conducta tiene que ser la que nos está indicando la medida de bioseguridad. ¿Qué vamos a lograr con eso? Vamos a disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. ¿Quiénes? Los trabajadores en salud, los pacientes y la comunidad en general cuando hablamos de un hospital. Si esta misma conducta que estamos teniendo en el hospital la extrapolamos y llevamos en nuestra vida diaria, en nuestro entorno familiar o social donde nos encontramos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir el riesgo de enfermarnos o de adquirir la enfermedad. Entonces, la bioseguridad no es otra cosa que una disciplina del comportamiento que tiene que ver con qué, con la actitud y la conducta que cada persona asume para disminuir el riesgo. Obviamente, las personas que cumplen y tienen una muy buena disciplina en cuanto a su comportamiento y actitud para disminuir el riesgo, obviamente que sí van a tener un resultado adecuado y una buena prevención en contra de aquellas que no cumplen esas conductas. Además, ahora tenemos también otras de tipo, vamos a ver, dentro de las barreras que son físicas, estamos hablando nosotros ahora en nuestro medio para la pandemia, las barreras físicas, pero también existen barreras químicas y que tenemos que tomarlas en cuenta también para poder cumplir. Entonces, como ven ustedes, todo lo que nosotros estamos viendo se lo va a extrapolar y se lo va a adecuar. La administración nos enseña justamente a adecuar ese conocimiento, esa ciencia que tenemos al contexto en el cual nos encontramos en el área
en el cual nos encontramos y simplemente tenemos que nosotros adecuar ese conocimiento para lograr el objetivo. Entonces, tenemos dentro de lo que es la bioseguridad, hay unas precauciones que se llaman, que se deben tener, que son las conductas obviamente que vamos a tener y son las precauciones universales que se tienen que tener. ¿Cuál es el objetivo de esas precauciones universales? En el hospital, prevenir el contacto con sangre y secreciones. ¿Para qué? Para evitar la transmisión de las enfermedades. Para eso nosotros en bioseguridad utilizamos o aplicamos las precauciones que son universales. También tenemos las protecciones universales que se deben tomar en cuenta en lo que es bioseguridad. Y dentro de esas protecciones universales tenemos las barreras físicas, tenemos las mascarillas, las gafas, las batas, los guantes y las botas. Esas son las barreras físicas como protección universal que nos van a permitir a nosotros prevenir el riesgo o disminuir el riesgo de tener enfermedades. Y ustedes saben que en todos los hospitales ahora utilizamos y se utilizan las mascarillas, las gafas, las batas, guantes y botas. También tenemos las barreras químicas que son importantes para disminuir o prevenir el riesgo. Estamos hablando de los desinfectantes, que son el hipoclorito de sodio, el formaldehído, el yodo, el alcohol, etcétera, que ustedes conocen y conocemos y aplicamos. Ahora todos creo que en nuestros domicilios, en nuestras casas particulares, aparte de utilizar en el hospital, estamos utilizando en nuestros domicilios el alcohol como un desinfectante, el jabón líquido para la desinfección, la lavandina, etcétera, etcétera. Y también tenemos las barreras que son biológicas. Dentro de las barreras biológicas estamos hablando de las vacunas, inmunoglobulinas y la quimioprofilaxis. Ahora, si nosotros nos extrapolamos a lo que estamos actualmente viviendo con lo que es el COVID, dentro de las biológicas tenemos las vacunas contra el COVID y tenemos 3 o 4 tipos de vacunas que se están aplicando a toda la población, pero que esas vacunas ustedes saben que no son obligatorias, pero que sí se ha visto que también ayudan para que la enfermedad ahora con el COVID no llegue a un caso agudo o a una forma aguda y que están pasando de una forma leve las enfermedades o cuando una persona se ha contagiado y está vacunada, entonces las vacunas ayudan para que no se vayan a complicar. Entonces estas son las protecciones universales en bioseguridad y que las mismas protecciones se le están aplicando en cualquiera de los hospitales, en cualquier servicio y que las extrapolamos a nuestro medio también para que nosotros nos podamos prevenir dentro de lo que es nuestra vida diaria, en lo que es el domicilio, en las casas particulares, en las instituciones, en los colegios, etcétera, que se toma en cuenta mucho eso para prevenir el riesgo de tener la enfermedad. Entonces, dentro de las precauciones universales, nos hemos visto que se utilizan guantes en los hospitales, mascarillas, batas, las gafas y botas. Tenemos el lavado de mano, que también es una precaución universal para prevenir la infección, desinfecciones a través de los diferentes productos que tenemos y también la esterilización. En los hospitales no es encapuchar agujas, ustedes ya saben que eso evita el riesgo de tener y punzarse al estar queriendo poner el capuchón a la aguja, sino que hay técnicas para encapuchar, ¿cierto? La aguja que solamente se hace con una mano. Y también las vacunas que son importantísimas para poder garantizar, disminuir el riesgo y cumplir adecuadamente con lo que es la bioseguridad. Vamos a ver ahora cuáles de esas medidas que se tienen son adecuadas y cómo se las tiene que cumplir, porque cada una de ellas tiene
algunas especificaciones que son importantes para lograr el objetivo, porque no es hacer como uno cree, sino hay una técnica que es especial. Cuando hablamos de lavado de manos, eso es una norma, ustedes ya saben, en todos los servicios, incluso en nuestros domicilios. Antes de almorzar, antes de levantarse, hay que lavarse las manos, después, etc. Entonces, eso evita que uno pueda tener alguna infección o contaminación de las manos y hay un riesgo para ello. Y cuando hablamos del lavado de manos, podemos indicar que por más de 100 años, las investigaciones han demostrado que la medida más importante y más simple para disminuir la propagación de las infecciones en los centros de salud es el lavado de manos. Entonces, toda una vida se ha llevado siempre como una conducta de prevención el lavado de manos. Ustedes cuando van al hospital y van a entrar a ayudar una cirugía, lavado de manos. Ahora en las consultas, para atender a un paciente, etcétera, el lavado de manos. Después de atender al paciente, el lavado de manos. Entonces es importantísimo eso, porque eso ayuda a prevenir como una medida de bioseguridad y tener un riesgo menor para poder adquirir cualquier enfermedad. Los gérmenes más frecuentes que se encuentran en las manos son los estafilococos, las clepsielas, pseudomonas, los enterococos, la cándida y el virus, sobre todo ahora en la actualidad. Ahora, este lavado de manos se debe realizar en la siguiente situación. ¿Cuándo uno debe lavarse? Por bioseguridad. Apenas se llega al trabajo. Antes y después de examinar al paciente. Después de tocar cualquier elemento contaminado con sangre, secreciones y excreciones. Antes de colocarse cualquier tipo de guantes, después de quitarse los guantes, después de usar el baño inodoro, letrina, antes de salir del trabajo, antes y después de comer, y después de manejar especímenes como muestras de orina, muestras de heces, frascos con esputo, etc. Estamos hablando de la bioseguridad hospitalaria, lo que normalmente se debe hacer en un hospital. Uno cuando llega al hospital, y ahora ustedes saben, en todos los hospitales, antes de ingresar incluso al hospital, se han instalado lavabos para manos. Entonces, se tiene que, una vez que uno está en el trabajo, atiende a un paciente, hace cualquier actividad, toca algo, hay que lavarse las manos. Entonces, es importantísimo ahora, en este medio y en ese tiempo, sobre todo, aplicar adecuadamente. El lavado de manos generalmente es el único procedimiento más importante para prevenir infecciones en el hospital. Tenemos que pensar que en el hospital está todo contaminado y nosotros tenemos que lavarnos la mano. Y cuando vamos a salir del hospital para ir a nuestro domicilio también tenemos que lavar la mano porque en las manos existen gran cantidad de microorganismos que pueden ser los causantes para las infecciones. Aparentemente dicen, ¿no?, que las manos están limpias y muchos no se dan cuenta de que tienen bacterias en las manos. Los médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud pueden llevar de 100 a 1000 microorganismos en sus manos por simples tareas, como cuáles: jalando las camas de los pacientes, tomando la presión o el pulso, tocando la mano del paciente, moviendo a los pacientes sobre su cama, tocando la bata del paciente o la sábana de la cama. En cultivos en placas muestran que el crecimiento de la bacteria en 24 horas después de que un personal de salud colocó su mano en una superficie contaminada ya está presente. Entonces en el hospital aparentemente o tenemos que suponer nosotros que todo está contaminado. Cuando se hace una visita a un paciente, se toma la cama, se toca al paciente para examinar, auscultar, etc. Estamos tocando y ahí está habiendo ya la contaminación. Y en los estudios que se hacen, que se ve que las manos en cultivos hechos de la mano del profesional después de haber hecho la atención correspondiente, en 24 horas existen ya crecimiento de microorganismos.
¿Por qué todos debemos preocuparnos por la higiene de las manos? Nuestras manos son el medio más común de transmisión de patógenos. A veces lo que no podemos ver puede causar la enfermedad. Normalmente nosotros no podemos ver los microorganismos que están presentes en las superficies y peor en la mano. Para eso necesitamos ¿de qué necesitaríamos? ¿Cómo podríamos ver? ¿Microscopio? Exactamente, microscopio electrónico existe. Ahí sí pueden ver. Como pueden ver al lado derecho, por ejemplo, estamos viendo a través de un microscopio la palma de la mano, donde están los microorganismos y la cantidad de microorganismos que habitualmente no se ve. Por eso vamos a ver también cuáles son las formas de lavar las manos, las TEN, utilizando qué hacemos cuando hacemos con jabón, qué hacemos con el alcohol, qué hacemos, etcétera. Por eso que es importante y se hace mucho hincapié en lo que es la bioseguridad, el lavado de manos, porque son los medios de transmisión mucho más frecuentes para transmitir la enfermedad. Aparentemente pensamos que no es así, que hemos visto una super, no, que está limpio, no está, ahora todo está contaminado. Ustedes saben que de cada 10 personas que están andando en la calle, 7 son asintomáticos y que tienen la enfermedad. Entonces, esa gente que es asintomática está llevando el virus en su cuerpo cuando habla, cuando se toca, cuando agarramos una superficie, todo eso está contaminado. Entonces es importantísimo siempre tener el lavado de manos como una medida de bioseguridad. Entonces, el lavado de manos, ¿qué es lo que nos permite? A través de una higiene rigurosa para prevenir la enfermedad, tenemos que aplicar una buena técnica y tenemos que utilizar el jabón líquido. Y que la misma tiene que ser, como dice, una actitud, disciplina que tenemos antes y después de procedimientos y exploraciones físicas en los pacientes. Antes y después de la atención de cada paciente. Antes y después de retirarse los guantes, antes de ponerse y cuando te has sacado el guante igual. Y antes y después del contacto con sangre y líquidos corporales, porque en los hospitales siempre estamos expuestos a estar en contacto con sangre porque hay heridas. El paciente tiene una tos expectora, hay algún líquido, una sudoración del paciente, etcétera, saliva, que estamos en riesgo de estar en contacto. Entonces, para eso es importante el lavado de manos, pero una aplicación con una técnica adecuada y aplicación del jabón líquido. Existen tres tipos de lavado de manos que tenemos que ver y que son importantes, porque muchas veces no se las puede aplicar la una por falta de algún elemento, pero podemos utilizar la segunda o la tercera. Lo importante es que sepamos utilizar adecuadamente. Por ejemplo, el primer tipo de lavado de manos es el más corriente. Es con jabón y agua corriente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la característica, la función, el objetivo, si ustedes quieren, de lavado en el primer tipo con jabón y agua corriente? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Vamos a remover los microorganismos transeúntes y la suciedad que se encuentra en la mano. Entonces, removemos, escuchen, estamos removiendo, no estamos matando los microorganismos transeúntes y la suciedad que existe en la mano. Es apropiado en la mayoría de las situaciones cuando se deben lavar siempre las manos. Entonces, cuando es apropiado, ya hemos visto. Al salir de la casa, antes y después de comer, antes y después de entrar al baño, ahí es cuando tenemos que utilizar el jabón y el agua corriente, porque vamos a remover todos esos microorganismos que están en la mano, que son transeúntes, y también la suciedad que tiene la mano. El segundo tipo
de lavado de manos está relacionado a qué lavado de manos donde se utiliza antiséptico y agua corriente. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros lograr con este tipo de lavado de manos? Primero, remueve los microorganismos transeúntes y la suciedad, igual que en el primer tipo. Segundo, mata o inhibe el crecimiento de los microorganismos residentes, los resistentes y residentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de antisépticos. Entonces aquí ya matamos. Y es apropiado antes de procedimientos invasivos, inserción de catéteres venosos, punciones, etc. Y antes del contacto con clientes en alto riesgo de infecciones, recién nacidos, clientes o con algún paciente con supresión inmunológica. Entonces ustedes han tenido tal vez ya oportunidad de entrar al quirófano para ayudar a hacer una cirugía. ¿Qué es lo que, con qué se lava las manos? Hacemos con este segundo lado, con antisépticos más, para que después nosotros sí utilicemos el guante, ponemos y nos ayuda a prevenir o llevar en las manos agentes que pueden producir alguna infección. Y por último, el tercer tipo de lavado de manos está referido a lo que solamente se hace una fricción de las manos con una solución de alcohol. ¿Qué es lo que hace esto? Mata o inhibe el crecimiento de microorganismos transeúntes y residentes. No remueve los microorganismos o la suciedad. O sea, no los remueve, no los limpia, no los elimina de las manos. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo, los estamos fijando en las manos, pero que los estamos matando. Estamos inhibiendo el crecimiento. Siguen ahí, pero ya se vuelven inactivos. La suciedad, si está sucia también la mano, pero hemos eliminado el riesgo de poder producir una infección. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando no es posible o práctico lavarse las manos con jabón y agua corriente, pero solamente si las manos no están sucias. Entonces es importante tomar en cuenta. A veces no existe agua, en ese momento no hay jabón, pero yo tengo antiséptico, tengo una solución de alcohol. Entonces agarro con el alcohol y elimino los microorganismos transeúntes, los mato, los dejo ahí. Pero no estoy limpiando mi mano, simplemente que estoy haciendo a falta de tener agua o jabón. Entonces, cualquiera de esos tres tipos de lavado de manos sirve y es importante y se los puede dar. Para el lavado de manos también existen pasos que se tienen que cumplir. Dentro de las normas de bioseguridad, estos son los importantes. Si ustedes van ahora a los hospitales, han ido modificando también por lo que es ahora lo del coronavirus y han aumentado más pasos. Hay 11 pasos, 12 pasos que se tienen que cumplir. Pero en bioseguridad fundamentalmente es tener estos 5 pasos para poderlos aplicar y poder tener un adecuado lavado de manos. Primero, hay que mojar las manos con agua corriente. Segundo, refriegue las manos con jabón y obtenga bastante espuma para cubrir todas las superficies. Tercero, entrelace vigorosamente los dedos, incluyendo los pulgares, y deslícelos de un lado para otro, como se está viendo en la figura. Cuatro, enjuáguese las manos con un chorro de agua limpia y corriente hasta cuando haya salido todo el jabón. Paso cinco, seque las manos con una toalla limpia o deje que se sequen al aire. En la actualidad, ¿qué es lo que se está proponiendo? Que muchas veces no existía un jabón líquido y hay jabones que son jabones corrientes. Y que eso ahora se tiene que hacer individual. No pueden utilizar un mismo jabón para varias personas, sino que tiene que ser individual. Por eso es que ahora se tiene el jabón líquido. Con un chorro del jabón es suficiente. Ahora, las toallitas también, ustedes saben, en algunos hospitales existen el secado a través del aire caliente. En otros, ahora ya en todos los hospitales ya se han puesto las toallas multifoldes, que son de papel, que es para cada persona, después se los va a eliminar. Todo eso ha ido modificándose y ha ido prestando mayor atención y sobre todo dando mejores
mejores formas de poder lograr este objetivo. Entonces es importante, dice, que use pequeñas barras de jabón o parta los jabones grandes en porciones pequeñas, eso es lo que se sugería, pero actualmente con lo que ya tenemos el jabón líquido y que está a disposición de todos, ya no sería necesario, porque antes que lo que se hacía, el mismo jabón utilizaba el médico, el cirujano y todos cuando entraban a la cirugía, no tenía que haber un jabón y tampoco había gel, mientras que ahora ya todo eso se ha ido solucionando, se ha ido mejorando y se ha ido adecuando para cada uno de ellos. Entonces es importante, cuando hablamos de la bioseguridad, cambiar los guantes cada vez que se rompan y un nuevo guante para cada paciente, que es importante tener. Entonces el uso de guantes, ya nos hemos lavado las manos y están limpiecitas, ahora tenemos que utilizar los guantes. Y vamos a utilizar los guantes ¿para qué? Para evitar la relación que puede existir con la sangre y la piel. Entonces utilizamos en fluidos corporales y utilizamos cuando existe presencia de sangre. Se utiliza cuando la piel no está intacta, cuando estamos utilizando o estamos tocando mucosas o superficies contaminadas con sangre. Y por último, en caso de punciones venosas y otros procedimientos invasivos. Entonces es importante cambiar los guantes. Cada vez que se son, no se puede utilizar. Y una vez que hemos utilizado, ustedes saben, se desecha ese guante porque tiene que utilizarse un nuevo guante. Entonces así nosotros garantizamos el lavado de manos y cubrir las manos para poder hacer algún procedimiento que se quiera hacer en algún paciente. Y no sé si hay alguna consulta, alguna duda, creo que tienen ya clases, también yo tengo clases a las 5 y es corto. Y la verdad que yo no sé qué es lo que me ha pasado con la compra, no los veo, estoy, creo que solo, me siento muy solo y abandonado de salida, pero no sé si es que han podido escucharme. ¿Está bien? ¿Han oído? ¿Está bien, muchachos? Sí, sí, doctor, sin ningún problema. Qué pena, bueno, disculpa, la verdad estoy con problemas, creo que desde la otra vez ya he hecho revisar mi computadora, me dijeron que sí, que me la estaba con virus, qué sé yo, y espero que no haya sido el coronavirus que estaba ahí, pero ahora otra vez se me han perdido, simplemente no los puedo ver, porque normalmente yo tenía visión y los veía, pero ojalá para la próxima ya pueda mejorar. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, les agradezco la atención y si tienen algo adelante, si no, nos estaríamos viendo el día lunes. Muy bien, como no hay nada, entonces yo les dejo hasta el día lunes, que les vaya bien, un feliz fin de semana, cuídense por favor, sigue la enfermedad presente. Y hay que nomás tener todas las medidas de bioseguridad, aplicarse adecuadamente. Cuiden a sus familias y cuídense. Hasta el día lunes, jóvenes. Hasta el día lunes, doctor. Hasta luego, doctor.